Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio. En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Vandalizaron ayer estudiantes de Ayotzinapa el Palacio de Justicia de Iguala e incendiaron dos vehículos al concluir su jornada de protestas por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas. Inaugura hoy en Chilpancingo el edificio sindical del SUSPEC la gobernadora Evelyn Salgado. Dijo ser aliada de los trabajadores y destacó la importancia de su labor. Velando siempre por los derechos de los trabajadores, que son el corazón y que son el motor de este gobierno. No se ha bajado la guardia en el tema del paso de pipas con combustible por la escénica, aseguró la alcaldesa Avelina López y dijo, continúan los acuerdos, por lo tanto, se debe respetar el reglamento. Debemos estar en esa constante vigilancia porque no puedo dejar de hacer, de alguna manera, de estar atenta ahí, ¿eh? Los municipios y los estados son los que tienen que fortalecer a sus policías para el combate a la inseguridad, afirmó Manuel de Jesús Espino, académico y editorialista mexicano en su participación hoy en el Grupo ACA. Que hoy no tengamos policías civiles capacitadas para darle seguridad a los mexicanos. Al cumplirse el 28 aniversario luctuoso del exgobernador de Guerrero, Francisco Ruiz Massieu, familiares, amigos y alumnos de la Universidad Americana le rinden un homenaje. Él decía, y aquí tengo un testigo en vida, ideas y hechos. Y yo les diría a ustedes, muchachos, ideas sin hechos se traduce en filosofía pura. Protestan en Chilpancingo, egresados normalistas en el Palacio de Gobierno Estatal. Exigen una mesa de diálogo con la gobernadora para que les otorguen plazas de nivel primaria y secundaria. El motivo por el cual estamos protestando es que no hemos tenido respuesta por parte del gobierno. Las instituciones de salud, tanto públicas como privadas en Guerrero, no están cumpliendo con los nuevos lineamientos legales para la aplicación del aborto, aseguró la representante del Observatorio Violencias contra las Mujeres, Viridiana Gutiérrez. En el comentario, Julio Álvarez Corona. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Héctor Nájera y como siempre es un verdadero placer abrir este micrófono. Y como siempre, lo primero es darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de abrirlo, pero también de la enorme, enorme responsabilidad que es abrirlo para usted, 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 y para ti también, que nos escuches, que sintonices, que creas en nosotros y sobre todo, que obviamente con hechos, siga siendo parte de ese enorme, gracias a Dios, auditorio y ciudadanas de Guerrero y ciudadanos de Guerrero, que saben perfectamente que aquí las cosas como son. Esto ha sido Enfoque Informativo a lo largo de más de 20 años y desde luego que ni vamos a cambiar, sino al contrario, con más ganas vamos a seguir trabajando arduamente para que este noticiero siga siendo el número uno en audiencia, pero lo que jamás de los jamases van a poder lograr, el número uno en credibilidad. Y eso es gracias a usted y de verdad se lo agradezco muchísimo a usted de todo corazón por su confianza y porque sabe perfectamente que aquí las cosas las informamos como son, sin faltarle jamás de los jamases a su inteligencia. En este miércoles 28 de septiembre, vámonos directamente a la información estatal. Estatal. Bueno, pues hoy por la mañana le quiero decir a usted que aquí muy cerca, en el Ocotito, ahí donde está obviamente la parte de Buenavista de la Salud, se dio un enfrentamiento entre policías estatales y personas armadas que al marcarles el alto, pues obviamente dispararon,
afortunadamente no hubo más que pues simplemente ese susto que yo supongo se debe de sentir en la población, pero también hubo detenidos y incautación de armas largas. Todo esto, señoras y señores, se lo va a platicar mi compañero Juan José Romero, y también le va a platicar lo que finalmente se hizo en Iguala el día de ayer, al pues digamos concluir la jornada de cumplir 8 años de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Se fueron pues a Iguala y ahí incendiaron el poder judicial de ese lugar. Vamos a ir con mi compañero Juan José Romero, quien le trae toda la información. Juan José, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. En efecto, hoy por la mañana se suscitó este enfrentamiento entre policías estatales y personas armadas. El saldo, 5 personas detenidas, 2 mujeres menores de edad y 3 hombres que llevaban 3 armas largas aseguradas y un vehículo que también quedó incautado por los uniformados que, pues, en un camino en las inmediaciones de la comunidad de Buenavista de la Salud y el Ocotito, pues pretendieron marcarles el alto a estas personas que iban a bordo de un vehículo tipo Beetle color rojo, el cual pues se desplazaban de manera sospechosa, por lo que elementos de la policía estatal, al marcarles el alto, pues recibieron como respuesta disparos por parte de estas personas, e y se inició pues una persecución ahí en estas brechas en las comunidades de Buenavista de la Salud y el Ocotito, todo esto en el municipio de Chilpancingo. De acuerdo con el reporte oficial, eran las 9:30 de la mañana de este día cuando, pues cerca del punto conocido como La Textilera, sobre una brecha precisamente, pues circulaba este vehículo, el cual pues una vez que visualizó a los uniformados, pues comenzó a dispararles quienes iban a bordo de ellos. Los policías pues lograron detenerlos en un paraje con estas armas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente, y bueno, esta patrulla que logró pues esta detención presentaba ya varios impactos de proyectil de arma de fuego en su carrocería. Afortunadamente ninguno de los tripulantes, tanto de los agresores como de los policías estatales, resultaron heridos. Los 5 detenidos y el auto fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público del Fuero Común a la espera de que se resuelva su situación jurídica, pues luego de este enfrentamiento que pues ahí en Buenavista pues ya se hizo pues cotidiano. Por otro lado, el día de ayer, Héctor, auditorio, pues informarles que ya para finalizar esta jornada de lucha por la aparición de los 43 normalistas a 8 años precisamente de los estados allá en la ciudad de Iguala, normalistas de Ayotzinapa, pues luego de realizar una marcha precisamente en aquella ciudad tamarindera, pues llegaron a lo que se conoce como Palacio de Justicia, a las afueras de la ciudad de Iguala, en donde pues comenzaron a lanzar petardos y bombas Molotov al mismo tiempo que incendiaron pues un camión de una empresa panificadora y una empresa refresquera, las cuales pues fueron utilizadas para abrir a la fuerza los portones de acceso a dicho inmueble para posteriormente pues comenzar a vandalizar en el interior precisamente todo lo que se encontró a su paso. Así se escuchó esta agresión allá en Palacio de Justicia en Iguala. A esta camioneta que han ingresado, y pues son fuertes las detonaciones de este en este lugar. Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en el momento con la circulación de viento. Pues ahí tienes, así se vivió lo ocurrido allá en Iguala, y bueno, cabe mencionar que en ambas unidades colocaron petardos en ambos vehículos para posteriormente prenderles fuego y quedar ahí precisamente en las entradas de los accesos a este inmueble. Y pues una vez hecho esto, desde las unidades, desde los autobuses en donde se trasladaron hasta la ciudad de Iguala, pues comenzaron a darles indicaciones de retirarse una vez que culminaron con esta agresión a este edificio. También informar, Héctor, auditorio, que a su regreso
a la normal de Ayotzinapa y en Tixla, en el punto conocido como el puente de Mezcala, precisamente en la comunidad de Mezcala, pues sufrieron un accidente automovilístico en donde uno de los autobuses chocó contra un tráiler que aparentemente invadió carril y bueno, ahí resultaron algunos estudiantes lesionados, los cuales fueron auxiliados por sus compañeros, subidos a otros autobuses para proseguir su camino. La unidad accidentada quedó abandonada en el lugar sin que hasta el momento pues las autoridades pues hayan emitido algún dictamen de qué fue lo que pasó, quién tuvo la culpa en este accidente. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José Romero, mi compañero. Pues sí, efectivamente, ahí está este tema que todavía sigue siendo polémico. Le repito, de las imágenes que se vieron ahí en Iguala y que pues fue vandalizada literalmente esta otra institución de gobierno. Bueno, por lo pronto voy ahora a regresar con, bueno, más bien voy a ir con Víctor Hugo Robles, porque mire, él platicó con diferentes ciudadanos y líderes de opinión acerca de qué es lo que opinan, qué opina la sociedad acerca de los actos de violencia que se han orquestado por parte de normalistas de Ayotzinapa en su jornada de lucha. Bueno, pues vamos a escuchar a mi compañero Víctor Hugo Robles, quien le trae a usted algunas reacciones. Adelante, Víctor, muy buenas tardes. Sí, gracias, Héctor. Buenas tardes al auditorio de Enfoque Informativo. Efectivamente, y en definitiva, los distintos sectores de la sociedad han rechazado los actos de violencia que han orquestado normalistas de Ayotzinapa durante esta octava jornada de lucha, que junto con maestros de la CETEC, pues han provocado incendios, han atacado inmuebles oficiales, han atacado el ejército, en fin, y todavía siguen haciendo de las suyas. Ante esta situación, pues han opinado tanto el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Jorge Ochoa Jiménez, que manifestó que no es la forma de buscar justicia. También el presidente de AETA, Alejandro Domínguez, indica que se perjudica al turismo y la sociedad en general con estos bloqueos y con estas marchas en las distintas ciudades. A su vez, el propio dirigente del PRD en Acapulco, Volmaro Cabrera, dijo que la gente ya está cansada de tanto desmanes que están provocando estos normalistas de Ayotzinapa. Pero escuchemos parte de lo que manifestaron. Pues sigue doliéndonos a muchos guerrerenses la desaparición de los jóvenes estudiantes. Sus familiares principalmente han sido los mayormente afectados. Y lo que buscan son respuestas, lo que buscan son resultados de dónde se encuentran o cuál es el paradero de los jóvenes. Siguen confiando en que pueden aparecer vivos. La esperanza debe morir al final, cuando les den realmente un dictamen, en este caso de las autoridades competentes, de cuál es el paradero real de los jóvenes. Eso sí, quisiéramos pues pedirles que las manifestaciones sean con una inteligencia estudiantil, una inteligencia de mexicanos, de querer a México, no destruyendo, sino al revés, construyendo en honor a sus compañeros y no, porque esa no es forma de expresar la inconformidad. Claro, hacen sus bloqueos, hacen sus manifestaciones que ellos sienten que hacen presión. El turista que ya está listo para salir y venirse rumbo a Acapulco, y en lugar de hacer 3 horas y media, hace 8 o hasta 10 horas por algún bloqueo en la autopista, desde ahí empieza la mala experiencia, ¿no? Y si llegan a Acapulco y luego también se encuentran con bloqueos en la costera, en las principales zonas turísticas de Acapulco, pues prácticamente va a quedar invitado a no regresar. Y lo peor es que nos va a mal recomendar. Sabemos que la publicidad que más fluye y más rápidamente fluye es la de boca en boca, y eso pues obviamente va a suceder. Pues tenemos que frenar esto pues a toda costa. Está la expresión de algunos sectores, sobre todo en contra de esas acciones violentas que han emprendido tanto normalistas y el CINAPA, gente encapuchada, los maestros de la CETEC con sus bloqueos, y que eso definitivamente está afectando a terceras personas, y también que se pues investigue y se sancione sobre todo aquellos inmuebles de los gobiernos que han resultado afectados por el ataque de estos normalistas, sector. Bueno, pues ahí están, señoras y señores, estos temas que están latentes y que todavía a estas alturas del camino, después de tanto tiempo, siguen pues presentes. Han pasado 8 años, y pues han marcado la historia de este país. Esa es una realidad. Vamos a ir a una pausa, no se vaya. Regresamos con mucho más. Estás escuchando a
Héctor Nájera. Atención empresario, acude a la ventanilla de regularización 4 en 1 donde podrás tramitar tu licencia de funcionamiento o ponerte al corriente. Por primera vez encontrarás en una sola ventanilla todo lo que requieres para expedir tu licencia de funcionamiento. Acude a la dirección de ingresos en Palacio Federal de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Gobierno Municipal de Acapulco, servir para transformar. Continuemos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, @enfoqueinforma. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @enfoqueinforma_. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son: escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros. Siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. En Limagro nos especializamos en mantener tu oficina, negocio y los jardines en excelente mantenimiento y limpieza. Ofrecemos servicios para empresas públicas y privadas. También servicio de fumigación y venta de material de limpieza. Limagro cuenta con un personal altamente capacitado con tecnología y materiales de primera. Para más información, llámanos al 7441-81-7251. Limagro, limpieza garantizada. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida, de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores y seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho y actualmente soy secretario de Estudio y Cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante mi estancia en la universidad, me ha generado grandes satisfacciones tanto como ser humano como profesionista. Tú, como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al 469-1700, extensión 1023. Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Con la reforma aprobada por el Congreso de Guerrero al artículo 14 constitucional en materia de derechos y cultura indígena y afromexicana, el Estado reconoce las acciones de seguridad pública y para la prevención del delito que implementen los pueblos originarios con sujeción a sus estructuras institucionales, sistemas normativos y prácticas tradicionales dentro de su comunidad, respetando las garantías individuales, los derechos humanos, así como la integridad de las niñas, niños y mujeres. Con lo aprobado, se da respuesta a las acciones de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Por el campo yo respondo. Ya inició el censo agropecuario. Las entrevistadoras y los entrevistadores del INEGI ya están en el campo. Por México yo respondo. Participa recibiéndolos y respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Contamos en el INEGI, contamos por México. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Bueno, antes de entrar con mi compañero Víctor Hugo Robles, pues ya tengo en la línea, déjeme decirle que las imágenes que se están recibiendo por esta tormenta que se está dando allá en Estados Unidos, para ser exactos, en la zona de Florida, por esta cosa que se llama Ian,
La verdad es que los vientos están tremendos, ráfagas cercanas a los 300 kilómetros por hora. La zona costera literalmente inundada. Y bueno, pues afortunadamente allá en Estados Unidos las advertencias de que desalojen y se vayan a otros lugares seguros se da con mucho tiempo de anticipación. Ojalá y algún día pudiéramos tener esa capacidad aquí en México para cuando se tenga ese tipo de situaciones, no nada más alertar, sino buscar que efectivamente los ciudadanos estén tranquilos. De verdad que estas imágenes están impactantes, impactantes de lo que se ve con Ian, así se llama, pues esta tormenta que, repito, se está dando con severas inundaciones en las zonas costeras de Florida, allá en Estados Unidos. Voy a ir con Víctor Hugo Robles, mi compañero, le va a platicar de lo último que se ha dicho por parte de la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, sobre el tema de las pipas que pues viajan y cargadas de combustible por la avenida escénica, y vamos a escuchar qué es lo que dijo el día de hoy. Adelante, Víctor Hugo. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, siguen las negociaciones entre el gobierno municipal y Pemex, derivado precisamente de este accidente registrado en la carretera escénica, y la alcaldesa Avelina López Rodríguez aseguró que no se ha bajado la guardia en el tema del paso de pipas por la carretera escénica. Lo que está haciéndose es priorizar el bien común, por lo tanto, solamente se permite la circulación con acompañamiento de las autoridades de vialidad para evitar cualquier accidente que se registre en esa zona. También indicó que se sigue con los acuerdos, por lo tanto, se debe respetar el reglamento en cada una de las áreas. Escuchemos parte de lo que dijo. Y bueno, con el caso de la Pemex hemos mantenido ahí una relación. Lo que hemos platicado, que pues si ellos tienen experiencia en incendios, pues me ayuden a seguir capacitando con la experiencia que traen al heroico cuerpo de bomberos. Y es lo que han venido haciendo, ¿no? Entonces, en pláticas que hemos tenido, lo que yo les he dicho, necesitamos un Pemex que sea socialmente solidario. Conmigo no funciona el que tú vengas como se hacía en el pasado, a ver qué le ofrecen a Avelina. Yo no funciono así. Yo funciono a la inversa. ¿Qué tú puedes hacer por los demás? ¿Qué puedes tú hacer por la sociedad? Y esa es la ruta que hemos emprendido con Pemex. A mí no. Tiene que haber un beneficio común hacia afuera. Entonces, seguramente Pemex va a estar ahí en unos días más, en un tiempo más, ayudando para bachar las calles, ayudando para ver el tema de la escénica. Asimismo, expresó que este problema se presenta a raíz de que no se respetaban las horas del cruce de estas pipas, lo que ha generado precisamente también esta pues de polémica. Mientras tanto, se le debe dar mantenimiento también a la carpeta asfáltica de esa zona, precisamente para evitar que se registren accidentes pues de otro tipo, como los transportistas que constantemente pues registran precisamente este tipo de accidentes. Escuchemos parte de lo que dijo. No, debemos estar en esa constante vigilancia porque no puedo dejar de hacer de alguna manera de estar atenta ahí. Con ellos vamos a traer un acompañamiento minuto a minuto, minuto a minuto. Entonces, creo que ellos han entendido la otra etapa que hoy toca jugar. Y lo que toca jugar es el bien común. Pues ahí está la expresión de la alcaldesa Avelina López Rodríguez, en donde también afirma que próximamente se sostendrá otra reunión para pues priorizar precisamente el tema de la seguridad vial en esa carretera escénica, Héctor. Muy bien, gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Robles, mi compañero. Bueno, como usted sabe, los miércoles sesiona el Grupo ACA. Hoy tuvieron de invitado al académico y editorialista mexicano Manuel de Jesús Espino Barrientos. Señaló que los municipios y los estados son los que tienen que fortalecer a sus policías para el combate a la inseguridad. Aseguró que el presidente Andrés Manuel no militarizó al país, sino que solo se apoya en las Fuerzas Armadas para generar que haya estabilidad social. Eso dice él. Y voy con mi compañero, Eduardo Flores. Eduardo. Gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Martes para los radioescuchas un poco informativo. Así es, pues Manuel de Jesús Espino estuvo comunicado en la semana del Grupo ACA, y ahí pues asociaron de distintos, él como académico y politólogo de aquí de Ciudad de México,
sobre esta pues decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de la militarización del país, y él dijo pues que no fue idea o que no lo implementó el presidente Andrés Manuel, sino que ya otros presidentes pues han echado de mano del ejército para la seguridad, sino por el contrario, dice que esta decisión de militarizar el país es porque no hay policías bien preparadas en tanto el estado y el municipio, que les corresponde a ellos pues que sus policías estén preparados. Y recordó que el presidente AMLO dijo que hay estados y municipios que le piden mes con mes que mande más fuerzas armadas a sus estados y municipios. Escuchemos lo que dijo el académico. De militarización. Eso, quienes no comparten la decisión del presidente de apoyarse en las Fuerzas Armadas de manera perentoria para darle seguridad a los mexicanos, son los que han esgrimido el argumento de que se está militarizando al país. No hay tal cosa. O sea, lo que se está haciendo es lo que hicieron otros presidentes. Recurrir a las Fuerzas Armadas de manera subsidiaria, es decir, temporal, mientras las policías civiles están capacitadas y se hacen aptas para darle seguridad a los mexicanos. Entonces, si un día se cometió el error de sacar a los militares del ejército y eso inició un proceso de debilitamiento de las policías, trajo como consecuencia que hoy no tengamos policías civiles capacitadas para darle seguridad a los mexicanos. Detalló que el ejército y pues la marina tienen una formación y que eso debe suceder igual con las policías civiles o la de los estados y de los municipios, que debe ser constantes para que en verdad pues hagan la prevención del delito. Escuchemos. El presidente lo ha dicho, hay alcaldes, hay gobernadores que todos los días le piden al ejército que vaya a apoyarlos, claro, porque no tienen policías capacitadas. Entonces no se está militarizando al país, se está recurriendo temporalmente a las Fuerzas Armadas para apoyar las tareas de seguridad que no pueden hacer los gobiernos municipales y estatales. La estrategia la veo necesaria en este momento, pero sí es importante que el país entre a un proceso de formación de policías civiles. Si no, pues nunca vamos a poder prescindir de los militares. Héctor, aquí la información, muy buenas tardes. Gracias, Eduardo Flores, mi compañero. Bueno, voy a regresar ahora con Juan José Romero, porque el día de hoy la gobernadora Evelyn Salgado pues habló acerca de la inauguración que se dio del edificio sindical del SUSPEC. Dijo que es aliada de los trabajadores y sobre todo de esta organización con quienes trabajará de la mano. Vamos con Juan José Romero. Juan José. Hola, ¿qué tal, Héctor? Auditorio de Enfoque Informativo, muy buenas tardes. Pues al inaugurar el nuevo edificio del Sindicato Único de Servidores Públicos del Servicio del Estado de Guerrero, el SUSPEC, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se dijo aliada de los trabajadores de esa organización sindical, y es que pues subrayó que no de nada serviría el esfuerzo que haría sola sin los trabajadores al servicio del gobierno del estado. Por eso la importancia pues de contar y ser aliada de la base trabajadora. Escuchemos lo que comentó al respecto la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Como lo hemos hecho desde el primer momento, velando siempre por los derechos de los trabajadores, que son el corazón y que son el motor de este gobierno. Me queda claro que sin todas y todos ustedes no vamos a poder cumplir con las responsabilidades que nos ha conferido el pueblo de Guerrero. Necesitamos siempre de su apoyo. Yo siempre he dicho que una mente, por muy brillante que sea, no puede realizar todo el trabajo sola o solo. Siempre necesitamos de muchas mentes, de muchas manos, de muchos corazones que latan al mismo ritmo, de muchas personas que tengan la misma voluntad y el mismo deseo por sacar adelante a nuestro estado. Por eso siempre he dicho que el trabajo en equipo es lo que rinde grandes frutos. Y hace unos momentos le decía a nuestra querida contadora que tiene un gran equipo, que tiene grandes hombres y mujeres que trabajan de la mano, hombres y mujeres con mucha sensibilidad que le han apoyado en esta gran labor. Aseguró que con la actual secretaria general del SUSPEC, Adela Hernández Angelito, pues ha estado caminando de la mano, por lo que ofreció
seguir en esta dinámica, ya que pues las une el amor por Guerrero y por los trabajadores a quienes consideró su familia. En este edificio, el gobierno del estado pues aportó el mobiliario que se utilizará para las funciones del sindicato de trabajadores al servicio del estado, cuyo costo superó los 13 millones de pesos, producto de los ahorros de la pandemia y del gasto de este año. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José Romero, mi compañero. Ahora vamos a la Costa Grande con Memo Hernández, mi compañero, que desde luego nos va a platicar acerca de lo que, pues, el día de hoy, señoras y señores, padres de familia de la Sierra de Tecpan han tomado la delegación regional de la SEG y la propia jefatura regional, que están exigiendo maestros para su escuela, que están sin clases desde el inicio de este ciclo escolar y no les hacen caso. Adelante, Guillermo Hernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez, que se ubica en la comunidad de Bajos del Balsamar, en la parte alta de la Sierra de Tecpan, tomaron las instalaciones de la Delegación Regional de los Servicios Educativos en Costa Grande, debido a la falta de 3 maestros, ya que desde el inicio del ciclo escolar 2022-2023 no han tenido clases, afectando a 86 estudiantes. Homero Lujano Beltrán, vicepresidente del Comité de Padres de Familia de la escuela referida, dijo que desde hace varios años un maestro se fue de la comunidad sin avisar, y pese a que hicieron el reporte, la Secretaría de Educación Pública no repuso el recurso, con el argumento de que el docente aún aparecía en plantilla. Explicó que el problema siempre fue originado por ellos y nunca mostraron interés en mandar otro maestro, pese a que la matrícula escolar lo exige. Esto fue lo que dijo en entrevista. Pues la problemática son los maestros que no tenemos, y ahorita pues no se ha iniciado el ciclo escolar porque pues no hemos tenido ningún maestro. Más que nada, un maestro ha subido, pero voluntariamente, porque él todavía no le han dado su contrato ni nada. El contrato hasta apenas creo le llegó a 2 maestros que hemos tenido nosotros allá. Y la problemática es de que tenemos un maestro fantasma, que es el director. El director nos está firmando un maestro que nosotros en realidad ni está en Bajos del Balsamar ni nada, y él es el que nos está firmando como director de la escuela. Y entonces nosotros necesitamos que nos hagan llegar otros maestros, porque la matrícula más que nada son de 84 alumnos y tenemos 2 maestros nomás. Cabe señalar, Héctor, que luego de tomar dichas oficinas, otro grupo de padres de familia de la misma escuela tomaron la jefatura regional de los servicios estatales de educación, donde fueron atendidos por el jefe regional Juan José de Lao Lucas, quien entabló un diálogo con los padres de familia explicándoles cómo tenían que actuar para que les enviaran los maestros. En este caso, el funcionario estatal se comprometió a gestionar, por lo menos dijo, los nombramientos provisionales. Es mi reporte desde Tecpan de Galeana. Gracias, Memo. Regresamos más adelante contigo. Vámonos a un corte. No se vaya. Hay mucho más para usted. Estás escuchando a Héctor Nájera. Como resultado de la consulta realizada por el Congreso de Guerrero y para garantizar el derecho de las comunidades indígenas y afromexicanas a la libre determinación para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, estableciendo una estricta coordinación entre sus sistemas de seguridad y el de seguridad pública estatal, la 63ª legislatura aprobó reformas y adiciones a la Ley 701 en la materia. Te invitamos a consultar la información completa en las plataformas del Congreso del Estado. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Tu seguridad es nuestro compromiso. Security Service. Somos expertos en desarrollar y transformar vehículos de seguridad a medida, de todo tipo de blindaje de autos, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. También contamos con rentas de camionetas blindadas, blindaje arquitectónico, blindaje automotriz, camiones de valores y seguridad privada. Contáctanos al teléfono 221-349-5954. O visítanos en calle Cristóbal Colón, L40, Fraccionamiento Magallanes. Security Service, tu seguridad es nuestro compromiso.
Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Nuestros servicios notariales son escrituración de bienes inmuebles, ratificación de firmas, poderes y testamentos. Comuníquese con nosotros. Siempre será un placer atenderle. Notaría Pública, Distrito de Álvarez. Licenciado Fidel Cerrato Valdés. Continuemos conectados. Síguenos en nuestras redes sociales. www.enfoqueinformativo.mx, donde encontrarás las noticias más relevantes. En Twitter, @enfoqueinforma. Danos like en Facebook, Enfoque Informativo Guerrero. Busca nuestro podcast, Enfoque Informativo, en Spotify. Sigue nuestra cuenta de Instagram, @enfoqueinforma_. Disfruta de nuestros videos en TikTok como Enfoque Informa. Y para quejas y denuncias, mándanos un WhatsApp al 74-41-07-73-57. Enfoque Informativo, cada vez más cerca de ti. La Coordinación de Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante la temporada de lluvias y huracanes. Ten a la mano una lámpara de baterías, documentos importantes y comida enlatada. Si vives en zona de alto riesgo, traza rutas de evacuación y ubica tu refugio más cercano. Ante cualquier emergencia, marca el 911. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx. Bueno, hoy es el aniversario luctuoso del exgobernador de Guerrero, Francisco Ruiz Macié, y bueno, pues se festejó, o se le rindió más bien homenajes en distintos puntos de Guerrero, pero aquí en nuestra casa, en la Universidad Americana de Acapulco, también conmemoraron este aniversario. Fue encabezado por el propio rector de esta Universidad Americana, Mario Mendoza Castañeda, quien hizo, por cierto, un merecido reconocimiento al exgobernador, dice él, por su visión futurista, por construir la primer universidad privada en Guerrero, y efectivamente esta Universidad Americana de Acapulco fue literalmente avalada por el gobernador o exgobernador José Francisco Ruiz Macié. Voy con mi compañero Víctor Hugo Robles, nos platica sobre este tema. Adelante, Víctor. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, desde muy temprano, amigos y alumnos de la Universidad Americana de Acapulco se concentraron en la entrada principal para realizar este 28 aniversario luctuoso del exgobernador de Guerrero, Francisco Ruiz Macié. En este sentido, el rector de la Universidad Americana, Mario Mendoza Castañeda, hizo un merecido reconocimiento a las actividades que realizó el exgobernador José Francisco Ruiz Macié por su visión futurista al construir la primera universidad privada en Guerrero para que los jóvenes no emigraran a la Ciudad de México a perseguir sus sueños, sino que se quedaron en su ciudad natal. Por tal motivo, junto con autoridades educativas y la sociedad civil, pues señala precisamente que es un día muy importante para el sector universitario. Escuchemos parte de lo que dijo. Conmigo tenía un lema importante. Él decía, y aquí tengo un testigo en vida, él decía, ideas y hechos, ideas y hechos. Y yo les diría a ustedes, muchachos, ideas sin hechos se traduce en filosofía pura. Él nos decía eso. Si tú no transformas una idea en un hecho, es meramente filosofía. Tú tienes que transformar esa idea. Eso se los dejo para ustedes. Tenemos que transformar nuestras ideas en hechos para que se hagan realidad. Esta fue una idea de él y se hizo un hecho por su tenacidad, por su perseverancia, por sus influencias, y se logró hacer esta institución educativa. Pero no solamente hizo institución educativa, yo le diría como referencia, él generó la primera Secretaría de Desarrollo Social en el país, ahora se llama Secretaría de Bienestar. Esto está precisamente parte de la vida y obra del ex gobernador Francisco Ruiz Macié, quienes en esta reunión, en aquella ocasión, cuando se puso en marcha la primera piedra, pues se cumplió con la meta de contar con el aval del registro de la UNAM. Por lo tanto, el rector de la Universidad Americana dijo que pues se requiere precisamente seguir impulsando la educación en el estado de Guerrero. Asimismo, estuvo acompañado por el notario Jorge Ochoa Jiménez, que manifestó que a lo largo de esos años se han forjado un sinnúmero de jóvenes que ahora son profesionistas y que han logrado involucrarse en los temas importantes como son turismo, derecho y arquitectura, entre otros. Escuchemos parte de lo que dijo.
Él creó la primera Comisión Estatal de Derechos Humanos. Él creó el primer Instituto Estatal de Cancerología. Él generó una Secretaría de la Mujer, una Procuraduría de Defensa del Indígena, que era la Procuraduría Social de la Montaña. Él era un hombre innovador, generador de ideas. Él fue gobernador del estado. Cuando deja de ser gobernador del estado, se va a la Ciudad de México. Finalmente es, bueno, el director general del Infonavit, por supuesto una entidad del gobierno federal descentralizado, pero finalmente él en su carrera es elegido diputado. Y ya habiendo pasado las elecciones, él coordinaba la fracción de ese entonces el partido mayoritario, que era el PRI. Él iba a ser el líder del Congreso. Él decía que la reforma del país, y creo que actualmente debe de darse, la reforma del país se tenía que dar desde el Poder Legislativo. Está la expresión precisamente del rector de la Americana, Mario Mendoza Castañeda, quien además dijo que con la puesta en funcionamiento de la Universidad Americana hace 30 años, se evitó la fuga de talentos a otros estados de la República Mexicana, Héctor. Bueno, pues ahí está Víctor Hugo Robles, gracias por tu información. Bueno, déjeme platicarle que un tema que es recurrente es cómo estamos con el tema de la disposición que se tiene de llenar, como dice el propio presidente del Grupo ACA hoy, Rodrigo Reyes, los municipios de militares y de Guardia Nacional. Él hace su opinión y dice, lo importante sería que los gobiernos le apostaran más a la educación, a la cultura y al deporte. Esa es una información que le tiene mi compañero Eduardo Flores. Y también le va a platicar de las de Caín que están pasando los señores de la Asociación de Yates de Recreo, aquí en Acapulco, quienes pues obviamente antes rentaban mucho, hasta 4 yates al día, ahora uno cuando mucho al día. Voy con Eduardo Flores. Eduardo. Gracias, Héctor. Y así es, Rodrigo Reyes Rodríguez, presidente del Grupo ACA, dijo que luego de que se anunciara que llegaron 400 elementos más de la Sedena al puerto de Acapulco, más los que ya estaban, y se ve que en la costa de Alemán, en distintos lugares, hay demasiado fuerzas armadas. Dijo que los gobiernos le tienen que apostar más a la educación, a la cultura y al deporte para la prevención de los delitos y no solamente estar trayendo más fuerzas armadas, que a lo mejor así de vista las personas impresionan, pero que hasta el momento esos elementos no han generado de que la violencia haya disminuido. Escuchemos. Consideramos que más allá de implementar mucho más efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército, que tienen la obligación de poder erradicar, prevenir y combatir la delincuencia organizada y todos estos delitos de alto impacto, pero creo que tiene que haber una organización más coordinada por parte de las mesas de trabajo que están confrontando. Tienen que atacar directamente las causas y motivos del cual origina lo que vienen siendo estos delitos de alto impacto. Creo yo que se debe de fomentar más el tema de la educación, de la cultura, para que todos estos niños tengan algo que hacer, crezcan como ciudadanos buenos, responsables. Detalló que también el municipio debe de poner más atención a estos temas de violencia y inseguridad, y por otro lado también habló sobre el horario de verano que ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Dijo que no beneficia en nada a los mexicanos y sobre todo a los acapulqueños. Escuchemos. Yo creo, que al final de cuentas el objetivo, la intención de poder cambiar este horario de verano, en supuesto es que se ahorraría la energía eléctrica en los hogares y que se pagaría menos luz al hacer este cambio de verano. Pero creo que el resultado ahí está. No ha habido mejoras en cuestiones del recibo para las familias mexicanas. Creo que solamente hay mayor afectación toda vez que los niños, los trabajadores, pues lógicamente sufren un cambio en poder cambiar su situación de horarios de verano, toda vez que psicológicamente también ya hay un estudio que le hace una afectación
al tema de que se tienen que acoplar a un nuevo horario prácticamente para ellos, que se tienen que levantar mucho más temprano y se tienen que dormir mucho más temprano, y lógicamente esta cuestión de la compensación en la energía eléctrica pues no tiene ningún beneficio. Pues ahí esa información, y por otro lado también el presidente de la Asociación de Yates y Recreos aquí en el puerto de Acapulco, Humberto Rivera, dijo que estos meses de septiembre y octubre pues se han visto, se ven afectados, y que ya comenzó en los fines de semana de septiembre que ha ido a la baja la renta de estos yates de recreo de aquí del puerto de Acapulco. Señaló que rentaban anteriormente 4 por día, y que en estos últimos fines de semana por la lluvia pues se vieron afectados, y que en el mes de octubre también es un mes difícil para ellos como turisteros. Escuchemos. Estamos hablando de, por ejemplo, que normalmente si rentábamos en fin de semana, por ejemplo el día sábado 3 yates o 4, normalmente entre viernes, sábado y domingo, pues ahorita estamos hablando de prácticamente estamos sacando un yate el día viernes, un día el sábado y un día el domingo, y eso a veces el domingo nada. Entonces sí es demasiado bajo, porque entre semana pues te diré que a lo mejor sacaremos unos 2 embarcaciones a la semana. Entonces sí es bajo ahorita, por los meses en los que estamos, es demasiado bajo para nosotros realmente. Detalló que confía en los eventos que pueda hacer el municipio y el estado de turísticos, sobre todo porque pues ya se han anunciado algunos festivales y programas deportivos para la llegada de turistas en este mes. Escuchemos. Ya de por sí septiembre es un mes difícil, y si recordarán, el día sábado, que es un día muy bueno para nosotros para poder rentar los yates, desafortunadamente nos llovió y el puerto estuvo cerrado. Desde ahí ya nos está pegando este septiembre, octubre, como le llamamos normalmente. Y nosotros, ¿de qué manera nos preparamos? Bueno, nos preparamos más que nada tratando de hacer lo más que podamos hacer de publicidad a través de nuestras redes sociales, invitando tanto a la gente local como a la gente que viene de fuera, empezando con la gente conocida, con nuestros amigos, con nuestros contactos, con nuestros clientes ya residuos, tratando de ofrecerles un mejor precio en estos meses que son difíciles. Héctor Auditorio, hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Eduardo Flores, mi compañero. Voy a ir a Chilpancingo porque hoy marcharon egresados normalistas hasta el recinto del Ejecutivo. Están pidiendo una mesa directa con la gobernadora para que les otorguen plazas de nivel primaria y secundaria. Y bueno, pues esa es una información que nos trae Juan José Romero, y también lo que ha expresado hoy el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso local, Héctor Apresa. Se pronunció porque haya sanciones para quienes determinaron la demolición del edificio de la Biblioteca Siervo de la Nación. Juan José Romero. Hola, ¿qué tal, Héctor? Auditorio de Fox Informativo, buenas tardes. De nueva cuenta, pues comentarte que hoy por la mañana egresados normalistas de diversas normales, valga la expresión, marcharon aquí en Chilpancingo hasta las instalaciones, a las afueras del recinto del Ejecutivo, lo que se conoce como Palacio de Gobierno, para pues exigir una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ellos están reclamando la entrega de plazas, reprochan que no fueron pues convocados en este proceso de validación e inscripción para pues competir por una de estas plazas, a pesar de que pues resultaron con los mejores promedios. Señalan pues que estarán el tiempo que sea necesario en las calles hasta en tanto pues se les dé solución a sus peticiones. Escuchemos lo que comentaron al respecto. En el cual nos encontramos en esta protesta, egresados de diferentes licenciaturas, de diferentes CANs del estado, de CREC también, egresados de diferentes especialidades. El motivo por el cual estamos protestando es que no hemos tenido respuesta por parte del gobierno, ya que nosotros empezamos un proceso de admisión en el cual no se nos convocó, a pesar de ser los mejores resultados a nivel estatal en diferentes especialidades. Mis compañeros egresados no fuimos convocados, ese es el motivo, y solicitamos una audiencia con la gobernadora, ya que queremos una respuesta clara por parte de los gobiernos, autoridades como es la UCICAM. Siempre nos han dicho lo mismo, somos egresados y con muy buenos porcentajes a nivel estatal y diferentes licenciaturas. Es muy triste que en el gobierno de este estado de Guerrero, actualmente muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes iniciaron su ciclo escolar sin maestros frente al aula.
siendo que el gobierno federal lo que apuesta en este país es a la educación y es a el sector salud. Pues ahí tienes parte de lo que señalaron los normalistas egresados que este día protestaron a las afueras del recinto del Ejecutivo. Por otro lado, comentarte que el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, el diputado Héctor Apresta Patrón, se pronunció porque pues haya sanciones para quienes determinaron la demolición del edificio de la Biblioteca Siervo de la Nación, ubicada al interior del Congreso local. Hay que recordar que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Yolotzin Domínguez Serna, pues informó que se están investigando precisamente si hubo o hay un dictamen de por medio para que sirva o sirviera como respaldo para la demolición de dicho edificio. En este sentido, el coordinador priista pues aplaudió la determinación de la morenista Yolotzin Domínguez pues de reencauzar a la legalidad al Congreso local. Escuchemos lo que comentó al respecto el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apresta Patrón. Efectivamente, eso es lo que nos ha comentado a nosotros. Nos parece de la mayor importancia que todos los temas se aclaren. El Congreso debe de ser ejemplo de sano ejercicio de los recursos, de transparencia, y yo espero que todo se esclarezca. Desde luego, en un Congreso que es un órgano colegiado, las decisiones deben de tomarse de manera colegiada, y en ese sentido es importante que ella marque una ruta de transparencia, de diálogo, de entendimiento y de respeto a la ley. Pues ahí tienes el posicionamiento del coordinador de la fracción priista al interior del Congreso del Estado en este tema de pues la investigación que se lleva a cabo por el asunto de la biblioteca, cuyo costo de entrada fue de 20 millones de pesos. Héctor, el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Juan José Romero, mi compañero. Bueno, vamos ahora a la Costa Grande porque ha arrancado una campaña de vacunación antirrábica y esta se da por parte de las autoridades estatales de salud en la jurisdicción sanitaria 05 ahí en Costa Grande. Y bueno, pues esta facultad, por cierto, de veterinaria de Tecpan, tiene que ver muchísimo con lo que tiene que ver, pues obviamente en esta vacunación hacia los pues perros y directamente con mi compañero Guillermo Hernández nos va a ampliar esta información. Adelante, Memo. Autoridades estatales de salud de la jurisdicción sanitaria 05 en Costa Grande pusieron en marcha en la Facultad de Veterinaria de Tecpan la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, que estará en servicio hasta el próximo 10 de octubre, informó la jefa de la jurisdicción sanitaria, Paloma Chavarría Rodríguez. La funcionaria estatal indicó que esta campaña forma parte del programa de epidemiología que busca evitar el contagio y proliferación de esta enfermedad, donde reconoció a instituciones como la Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de Veterinaria, que se han sumado a esta campaña. Reconoció además la responsabilidad de las personas que llevaron a sus mascotas, ya que al ser un ser vivo merece una atención digna y de calidad, y que mejor que cuidarlos mediante una vacuna de calidad que evitará que se enferme. Esto fue lo que comentó en entrevista. Pues tenemos a un programa ahí en el área de epidemiología, pues que se encarga de principalmente de la zoonosis y evitar el contagio de este tipo de enfermedades. Entonces es importante, ¿cómo es importante este evento? Vino el doctor Rufino en representación de la secretaria, yo estuve en días pasados con ella, pudieron ver por varios eventos en la Costa Grande, y la verdad que nos llena de entusiasmo ver que las instituciones públicas como es la Universidad de Guerrero nos apoye con ese tipo de campañas que finalmente es para ayudar a nuestras mascotas, a los animalitos y también a evitar que se enfermen y que transmitan ese virus al humano. No es una campaña nueva, desde 1990 se ha venido recurriendo a hacer esta campaña para evitar esa enfermedad. Recordó Héctor que esta campaña se puso en marcha por primera vez en el año de 1990 y que hoy, a 32 años de distancia, la enfermedad de la rabia se ha erradicado. Expuso que para poder alcanzar cifras óptimas estarán recorriendo las calles, brigadas de vacunadores y módulos de vacunación en las unidades de salud, ya que se tiene
un estimado para vacunar o meta para vacunar de 468 mil perros y gatos. De estos, el 80% serán para perritos y el 20% para gatos. Mi reporte desde Tecpan de Galeana. Gracias, Memo Hernández, mi compañero. Bueno, voy a regresar con Víctor Hugo Robles. Mire, hoy precisamente se da el Día de Acción Global, así se le conoce, Día de Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, pues esto provoca que haya una hoy haya la observación, más bien por parte de la representante del Observatorio de Violencias contra las Mujeres, de nombre Viridiana Gutiérrez, de cómo se están cumpliendo estos nuevos lineamientos legales aquí en Guerrero. Vamos pues con Víctor Hugo Robles. Víctor Hugo. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, por la tarde se realizará una marcha de mujeres que pues están luchando precisamente porque no se siga violentando sus derechos. Por lo tanto, señalan las representantes de estos organismos que las instituciones de salud, tanto públicas como privadas en Guerrero, no están cumpliendo con los nuevos lineamientos legales para la aplicación del aborto. Por tal motivo, se han presentado complicaciones, aseguró Viridiana Gutiérrez, representante del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. También indicó que en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, hace 3 meses se ha logrado precisamente eliminar el delito del aborto para las mujeres en el estado de Guerrero, pero es indispensable subrayar que pues se tienen que dar mayores facilidades. Escuchemos parte de lo que dijo. Tras 4 meses de haber logrado la eliminación del delito de aborto para las mujeres del estado de Guerrero, se hace indispensable subrayar los avances y retos en el acceso al aborto, el cual debe verse como una posibilidad para las mujeres, jóvenes y niñas de seguir el pleno desarrollo de sus vidas, así como de mantener su bienestar físico, psicoemocional y social a través del ejercicio de sus derechos reproductivos. El 14 de julio de 2022, la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, de la cual formamos parte, lanzó la campaña Línea de Aborto Seguro. Está lo que señala, dice que se han aplicado 79 acompañamientos de mujeres que han decidido ejercer su autonomía para aplicarse el aborto. Sin embargo, dice que la mayor parte de estas mujeres que deciden abortar prefieren realizarlo en procedimientos de forma autogestiva, con medicamentos en casa y acompañamiento de mujeres capacitadas. Un porcentaje menor del 15% decide ir a hospitales públicos. Escuchemos parte de lo que dicen. A la fecha de este documento hemos realizado 79 acompañamientos a mujeres que decidieron ejercer su autonomía corporal alrededor del país y de América Latina, tanto en lugares donde ya se ha legalizado el aborto y otros donde se le sigue criminalizando. De estos, 61 acompañamientos han sido en el estado de Guerrero, pertenecientes a los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Eduardo Neri, Mochitlán, Quechultenango, Petatlán, Taxco de Alarcón, Zapotitán Tablas y Cihuatanejo. Asimismo, manifestó que si bien es cierto que la Secretaría de Salud ha mostrado apertura ante la implementación reciente, llevándose a cabo capacitación a los jefes jurisdiccionales y directivos de unidad de primer y segundo nivel sobre la ruta para la atención integral a mujeres en el estado de Guerrero, Héctor. Muy bien, Víctor, gracias, Víctor Hugo. Efectivamente, hoy por la tarde aquí en Acapulco habrá marcha, pero sobre todo en la Ciudad de México, ojo, en la Ciudad de México de nueva cuenta marcharán. La prueba está en que pues sigue literalmente amurallado el palacio donde despacha el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el corazón de la Ciudad de México. Vámonos al comentario de hoy, la voz, Julio Álvarez Corona. Security Service presenta el comentario de hoy en Enfoque Informativo. Buenas tardes a todo el auditorio de Enfoque Informativo. Buenas tardes, Héctor Nájera. Hacen falta aquí en Acapulco eventos, tanto de talla internacional como nacional, porque después del tenis no tenemos hasta ahorita otro evento que jale a tanta gente y que se muevan tantos millones de pesos. Hace mucho tiempo que los mismos hoteleros decían, Acapulco se vende solo. Era cierto, Acapulco era el éxito. Había muchos eventos durante todo el año que atraían a mucha gente con gran poder adquisitivo. Estaban las fiestas de mayo en Acapulco. Estaba la Muestra Nacional del Queso y el Vino con todo y la ceremonia de la cata del vino. Era un evento donde se reunían muchas personalidades. También estaba el Acafest,
un evento que estaba atrayendo mucha gente, pero que por varios motivos se fue de Acapulco. Y para rematar, nos quitan el tianguis turístico que era 100% de Acapulco, ahora solo va y viene. Hacen falta verdaderos eventos de negocios donde se mueva dinero. Hacen falta eventos deportivos, culturales y musicales que aumenten la llegada de visitantes. En estos días se ha estado hablando de un evento llamado el Jolgorio Acapulqueño. Para que algo tenga éxito hay que invertirle dinero. Y si tiene éxito, pues qué bueno. Pero que no sea un evento nada más de un tiempo. Que siga el Jolgorio Acapulqueño, que se le dé continuidad y que llegue a ser un motivo de atracción de visitantes para Acapulco. Gracias. Este fue mi comentario para Enfoque Informativo. Les habló Julio Álvarez Corona. Security Service presentó el comentario de hoy en Enfoque Informativo. Hasta aquí. Esperamos de todo corazón todos los que elaboramos el Grupo Nájera Multimedios haberle cumplido informándole como siempre con la verdad. Gracias de antemano. Mañana, primero Dios, en punto de las 3, lo esperamos aquí. Por hoy, que tenga usted una excelente tarde de media semana, miércoles, y como es costumbre nuestra, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.